Órale, póngase a recoger las ramas, llévenselas para allá. ¿Qué tal, chamaco? ¿Qué quiere? Ando buscando a Jacinto Jiménez. Ahorita no está. ¿Está seguro? Pues que no se lo estoy diciendo. ¿Y cómo a qué hora regresa? ¿Qué quiere aquí? Yo a usted no lo conozco. De manera que usted es Jacinto Jiménez. Termine con lo que tenga que decir y lárguese. Me mandó a buscarlo, don Felipe Rojas. No tengo nada que hablar con él. Pues él solo me mandó a buscarlo y a traerle un recado. Está bien. Venga para acá. Bien. ¿Qué tienes que decirme? El patrón Felipe te tiene un trabajito. Él sabe perfectamente que me retiré de gatillero hace mucho tiempo. Es un trabajo que solo tú puedes hacer. Y además, hay mucho dinero para ti. Dile que se lo agradezco. Pero ahora vivo tranquilo en mi rancho con mi familia. ¿Rancho? Esto es una pocilga. Nunca me imaginé que un pistolero tan famoso y temido como tú acabar así. Es una lástima. Eso es cosa que a ti no te importa. Y no te mato. Porque tienes que irle a decir a don Felipe Rojas que para mí eso de matar gente ya se acabó. Pues aquí te manda un dinero. Piénsalo. Y si te decides, te espera en el pueblo de Howard. Ahora lárgate, antes de que me arrepienta. Abro con 1,000. Como esos. ¿Cuántas cartas? Dame 3 cartas. Solo una. Veo 2. Van 1,000. Y 1,000 más. Yo no voy. Pues 1,000. Y resto, y pago por ver. Full de reyes, con jotos. Muy buen juego, amigo. Pero no mata mis ases con mis reinas.
Ni hablar. Me ganó a la buena. Espero que me dé la revancha. Bueno, señores, me van a tener que disculpar. Tengo algo que hacer muy importante. Pero anímense, hombre. Aquí hay mujeres, vino, lo que quieran. La casa invita. Y claro, cuando quiera le doy la revancha. Con permiso. Pase. Pásenle. ¿Qué tienes, Jacinto? Desde que hablaste con ese hombre, te noto pensativo y preocupado. Ese hombre vino a recordar mi pasado y a proponerme un negocio. ¿Tu pasado? ¿Qué clase de negocio? Hay cosas de mí que no conoces. Hice maldades en mi vida. Cuando te encontré, me retiré de todo para comenzar de nuevo. ¿Y qué te preocupa? Tienes una familia que te quiere y te respeta. Sí, de la cual estoy muy orgulloso. ¿Entonces? Mira a tu alrededor. Somos muy pobres. Vivimos en la miseria para mal comer. Sí, pero estamos juntos. Yo no quiero eso para ustedes. Yo siempre soñé en tener un buen rancho. Mandar a mis hijos a la escuela. Vivir bien. Eso no importa. Somos felices a nuestro modo. No, no quiero esa vida. Mañana saldré a hablar con él. Y sabré qué es lo que quiere. ¿Pero y nosotros? No te preocupes. No haré nada malo. Si no me conviene el trabajo, me regreso, te lo prometo. ¿Qué pasó con Jacinto? Déjeme le cuento. Ese tipo salió muy duro de pelar. Nomás le platiqué de usted y no quiso saber nada. Ese es Jacinto Jiménez. El hombre más cruel y sanguinario que he conocido. Nadie como él. Fue mi mano derecha durante algún tiempo y me hizo trabajos muy importantes. Ya lo creo, patrón. Yo salí vivo de puro milagro. Así es que no quieres saber nada de mí. ¿Te devolvió el dinero? No. Nomás se le quedó mirando. Me dijo que me largara, pero se lo quedó. Esa es buena señal. Y más aún que dices que vive en un mugriento rancho. Yo sé que lo va a pensar. Oiga, patrón, ¿y por qué tanta insistencia en él? Si sabemos muchos pistoleros que podemos hacer ese trabajito. Es un trabajo muy especial que solamente él lo puede realizar. Además, me voy a cobrar con su vida. Me debe una. Pues usted dirá, patrón, ¿qué hacemos? Dice que la paciencia es virtud de muy pocos hombres. Vamos a darle tiempo al tiempo. Ahí nos vemos, vieja. Cuídate mucho, Jacinto, y que Dios te bendiga. Hijos, ayuden y apoyen a su madre en todo. Jacinto, ahí te encargo. Espero regresar pronto. No se preocupe, papá. Váyase sin pendiente.
No se preocupe, mamá. Mi papá sabrá qué hacer. No sé, hijo. Tengo un mal presentimiento. Ya verá que todo va a salir bien, mamá. Mientras, yo los voy a cuidar. Claro, mijo, claro. Seguro, mamá. Mi papá me enseñó a disparar y a desenfundar. Y mire que es bueno. Y aunque no me crea, un día yo le gané. Te creo, mijo. Ahora vamos a trabajar. Ahí les hablo cuando esté la comida. ¡Órale, chamacos! ¡Van a darle a comer las gallinas! ¡Salud! ¡Cantinero! ¡Tráenos otra botella! Esto hay que celebrar. ¿Ya vieron quién está ahí? ¿Quién tú? Nada más ni nada menos que Jacinto Jiménez. ¿El matón? El mismo. Voy a avisarle al patrón. Ahí dicen que es uno de los pistoleros a sueldo más peligrosos en este condado. Sí, es un maldito sanguinario. Cantinero, una botella de tequila, por favor. Sí, señor. Thank you.
¿Qué pasó? Patrón, acaba de llegar Jacinto Jiménez. Está en la cantina. Sabía que vendría. El ser pistolero es una enfermedad que solamente se cura con muerte, sangre y dinero. Ahí está. Jacinto Jiménez, tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo está, don Felipe? Pero siéntese, por favor. Fue muy difícil encontrarte. Me diré que tienes un ranchito y familia. No vengo a hablar de eso. Al grano, ¿qué se le ofrece? Jacinto Jiménez. Siempre me gustó tu estilo, directo y al grano. Te tengo un trabajito. ¿De qué se trata? Don Mariano Ortega, candidato a gobernador. Ah, caray. Está tirando muy alto. Va a estar difícil. Lo sé. Por eso te mandé llamar. Quitando ese tipo de mi camino, voy a llegar a la gubernatura. Necesito tiempo y dinero. Por dinero no te preocupes. Pide lo que quieras. Es más, si gano, pues te la puedo dar de sheriff. No sé. Propiedades, pide lo que quieras. Párele. Se nota que es buen político. No solo eso. Tendrás que matar a otros tipos. Son piedras que tengo en el camino. Te voy a dar un listado. Y hasta que los mates, podrás cobrar. Por lo pronto necesito $10,000. Te aseguro que no va a estar tan difícil matarlo. Va a estar 2 días aquí en el pueblo. Tú sabrás cómo lo eliminas. Obviamente, sin involucrarme. ¿Me entiendes? Me queda claro, pero necesito una garantía. ¿Garantía? No te entiendo. Usted sabe, un papel firmado, donde si me llegara a pasar algo, mi familia pueda cobrar el dinero. Un documento de ley. Está bien, pero el convenio es que mates a todos. Si no, no cobras. Lo veo en 2 horas en su oficina. Este estúpido ya cayó. Me va a hacer el favor de despacharse al candidato. Y luego lo mato. Bien, Jacinto. Aquí está el contrato con lo convenido. Los $10,000. La lista. Los nombres de los beneficiarios. Flor Mendoza, mi esposa. O Jacinto Jiménez Mendoza, mi hijo. Firmo como testigo.
Este documento se queda en mi poder hasta que se cumpla lo convenido. Muy bien. Este va a ser el plan. Obviamente yo voy a estar con el candidato junto con la demás gente. Jacinto, no sé cómo voy a actuar. Tú lo vas a estar vigilando. Está bueno, patrón. A ti te tiene más confianza. Ya sabes cómo es ese tipo. No se sabe cómo lo va a matar. Pero tú podrías averiguarlo. Bien. En cuanto mate al candidato, ahí mismo lo acabamos. Así matamos dos pájaros de un tiro y vamos a quedar como héroes. Como usted ordene. Voy a ser buen gobernador. Es un placer y un privilegio. Es más, es un honor estar en este hermoso lugar, en este pueblo lleno de gente buena y trabajadora. Y ser así, se han ganado la confianza de gente inversionista que hará que este pueblo siga creciendo en el progreso para el bien de la comunidad. Y así como ustedes se han comprometido con su trabajo, lucha y esfuerzo, yo les prometo que si llego a gobernar el estado, traeremos más agua con inversiones en el campo, en la industria, para que haya más trabajo. ¿Lo vieron? No. Ismael, ¿dónde está? No sé. ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! Bien hecho, Jacinto. Me mandaron para sacarte del pueblo. Muy bien. ¿Dónde están los caballos? Aquí están. Lástima que no vas a poder utilizarlos. ¡Hasta aquí llegaste! Ya me lo temía. Nada más me utilizaron para matar al candidato y luego deshacerse de mí. Pero no va a ser tan fácil. ¡Tú vete para allá! ¡Y tú para allá! ¡Allá está!
Vamos tras de él. No ha de ir muy lejos. Ya sé a dónde se dirige. Va herido. ¿Pero qué pasó, papá? Voy por el doctor del pueblo. No, hijo. No hay nada que hacer. No podemos perder tiempo. Pero, papá... Escúchame bien. Hay un trabajo. Ya lo terminé. Hay un documento en el banco que puedes cobrar. Sí, papá. Lo que usted diga. No solo eso. Para cobrarlo... debes terminar... con la gente que viene aquí, en esta lista. No te confíes de nadie. Mucho menos de Felipe Rojas. Pero, papá... Ve por tu madre y tus hermanos. Debajo de unas tablas, en la bodega, vas a encontrar dinero. Llévate mis armas, para que puedan defenderse. Es que no puedo dejarlo solo. Vete, hijo. Sálvense. No tardan en llegar. Yo ya estoy muerto. Que Dios los bendiga. ¡Vete! Hasta aquí llegaste. Al que a hierro mata, a hierro muere. Pero esto no se va a quedar así. Algún día lo van a pagar, cobardes. ¡Ya! ¡Mucha plática! El patrón nos ordenó que lleváramos el cuerpo. Vamos a dejarlo ahí, para que se lo traguen los coyotes. Mataron a mi padre, tenemos que irnos, vienen por nosotros. Dios mío, pero tu padre, ¿pero por qué? En el camino te explico, ¡rápido! ¡Niños, niños!
Dime, hijo, ¿qué fue lo que pasó? Encontré a mi padre herido. Venía huyendo de alguien. ¿Pero de quién? ¿Cómo fue? No tuvo tiempo de decirme nada. Solo me dijo que lo sacara del rancho, que nos podrían matar. ¿Pero por qué? No sé, mamá, no sé. Tenemos que irnos de aquí. Algo nos puede pasar. ¿Qué vamos a hacer, hijo? Iremos al pueblo de San Martín. Ahí estarán a salvo. Yo mientras tengo que hacer unos pendientes que me encargó mi padre. Pero, hijo, ¿qué pendientes? Algo te puede pasar. No se preocupe, madre. Si todo sale bien, vamos a poder vivir donde queramos por el resto de nuestras vidas. No voy a permitir que tú te expongas. ¿Va a estar en contra de la voluntad de mi padre? En cuanto los acomode en San Martín, saldré de inmediato. Pero, hijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Y tus hermanos? Aquí traigo este dinero. No les faltará nada hasta mi regreso. ¡Jefe! ¿Qué pasó? Lo encontramos y lo matamos. Y ahí dejamos el cuerpo para que se lo comieran los coyotes. Muy bien. Tendrá su recompensa. Esto lo tienen que saber todas las autoridades del pueblo. ¡Del mundo! Don Felipe Rojas mató al asesino del candidato. Pronto voy a ser gobernador. ¡Yo invito a los tragos! Saludos, jefe. Todo salió perfecto. Los felicito. Esto merece una recompensa. Ernesto. Tómense unos días. Los quiero aquí la próxima semana. Yo me voy al rancho con mi hija. Diviértanse. Gracias, jefe. Gracias, señor. Gracias, señor. Pues yo miré el pueblo de San Isidro a divertirme un rato. Yo no lo voy a malgastar. Puro vino y mujeres. No, yo no. Yo me voy a ir a mi pueblo. Y voy a pedirle a mi novia que se case conmigo. No seas bruto, hombre. Si lo que sobran son viejas. Y ahora que el patrón sea el gobernador, nos vamos a dar la gran vida, ¿o no? Así es, muchachos. Pues, ¿qué les parece, muchachos? Si traemos unas botellas y unas viejas. ¡Ay, bueno, que las traigan! Buena idea, salud.
¡Quieto! ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Mira, muchacho, cuando uno saque el arma, es para disparar. ¿Quién es usted? Ramiro Márquez. Su nombre me suena conocido. Mis amigos me conocen como el carnicero. ¿El carnicero? Ah, sí. Mi padre alguna vez lo mencionó. Me contaba sus aventuras de cuando eran joven. ¿Tu padre? ¿Cómo se llama? Jacinto Jiménez. No me digas que tú eres hijo de Jacinto Jiménez. Sí. ¿Qué? ¿Lo conoce? Éramos amigos inseparables. Compartimos muchas aventuras. Hicimos varios negocios. ¿Me entiendes? No, señor. Hace años que no lo veo. Supe que se retiró. Dime dónde está tu padre, muchacho. ¿Dónde viven? A mi padre lo asesinaron. A mi madre y a mis hermanos los dejé en otro lugar. Yo voy a cumplir un encargo que me dejó. ¿Qué encargo? Debo eliminar a la gente que está en esta lista para cobrar un dinero que le deben. A ver, muchacho. Ah, caray. Son tipos muy peligrosos y sanguinarios. Los conozco perfectamente. Son gente que trabaja para don Felipe Rojas. No podrás con ellos, muchacho. Mi padre me enseñó a disparar. No lo dudo. Él era un pistolero muy rápido. Pero aún así, te falta la experiencia. Pero yo te voy a ayudar, muchacho. Se lo agradezco, pero no tengo tiempo. Será cuestión de unos días. De algo te van a servir mis consejos. Yo también tengo un encargo al otro lado. Lo primero que tienes que hacer es estar bien parado. Con tu mirada fija a tu objetivo, porque la mínima distracción puede costarte la vida. La rapidez es tu pasaporte. Puede costarte la vida. Otra vez. Otra vez. Nunca mires tu funda al enfundar. Siempre tienes que hacerlo al tanteo, porque eso te distrae. Tienes que aprender a usarla, a enfundarla, sin mirarla. Ahora tú. Que tengas mucha suerte, hijo. Cuando todo esto termine, iré a buscarte. Sé que vas a salir bien librado. Gracias por todo, Ramiro. Sé que pronto nos veremos. Que te vaya bien.
Vente, vamos por las cosas. Hola, don Luis. Hola, Carmelita. ¿Qué haciendo por acá? Pues fíjese que vamos a pasar unos días en el rancho y antes de irme quiero llevarme las provisiones. Ah, muy bien. ¿Qué le pongo? ¿Frijol, maíz, carne? ¿Sabe qué? Lo de siempre, por favor. Ah, muy bien. Ahorita se lo pongo. Uh-huh. Ven, Miguel. Hola. Disculpe. ¿Cómo te llamas? Jacinto. Yo me llamo Carmelita. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? No, soy de un ranchito cerca de la Asunción. ¿Y qué andas haciendo por acá? Vine a hacer unos encargos. ¿Y qué encargos? ¿Vienes a vender ganado, caballos o algo así? Ah, sí, eso, precisamente. Compro y vendo ganado. Ay, bueno. Yo me tengo que meter porque tengo que comprar unas cosas. Adiós. Oye, oye, si quieres yo te ayudo a subirlas a la carreta. Bueno, pero son muchas y están muy pesadas, ¿eh? Porque tenemos que irnos al rancho con mi papá. Ya están las cosas, Carmelita. Mire, don Luis, él es Jacinto. Nos va a ayudar a subir las cosas a la carreta. Con mucho gusto, señor. Yo puedo con todo. Con todo esto, no creo. A ver, Miguel. Carmelita, ven acá. Carmelita, ¿y ese muchacho quién es? Nunca lo había visto por aquí. Pues él viene de un ranchito. Dizque a vender ganado y caballos. ¿Verdad que está bien lindo? Mucho cuidado de andar de volada. Si se entera tu papá. Don Luis, ¿cómo cree? No. Permiso, con permiso. Ahí ve el golpe. Te dije, muchacho, que no ibas a poder con todo eso. Ay. Miguel, ven, ayúdame. Sí, patrón. Ay. ¿Estás bien? Ay. Lo siento mucho, señorita. Ay, no. ¿De verdad que estás bien? Sí. Carmen, dime Carmen. O Carmelita. A ver cuándo nos vas a visitar al rancho, ¿eh? Con mucho gusto la iré a visitar. Tengo que hacer en este pueblo mi primer encargo. ¿De veras, Jacinto? Sí. Te voy a estar esperando, ¿eh? La acompaño. Todo listo, Carmelita. Gracias, don Luis. ¿Me ayudas? Te voy a estar esperando, Jacinto. Nos vemos. Hasta pronto.
Eladio Flores Martínez. Disculpe, me dijeron que en este pueblo podía encontrar a Eladio Flores Martínez. ¿A Eladio? Ah, sí. Todos sus amigos agarraron la fiesta. Y se fueron todos. Nada más él se quedó. Mírelo, allá está con una chamaca. Gracias. Ay, okay. Salud, mi vida. Salud, mi amor. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a un lugar más íntimo? Si traes con qué, a donde quiera, mi amor. ¿Te alcanza con esto? Claro que sí, mi rey. Vámonos a donde quieras. Eladio Flores Martínez. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy Jacinto Jiménez y te traigo un encargo. Jacinto Jiménez está muerto. Y tú también. Ni una palabra de esto a nadie, o vendré por ti. Está bien, señor. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Antonio Miranda Sánchez. Aquí descansaremos un rato. Ya no aguantaba más los caballos. Si casi los matas. Ya no te aguanta las ganas de ver a Margarita. No puedo un día más sin verla. No comas ansias. Cuando la vea, le voy a pedir que se case conmigo.
Buenas. ¿Qué se te ofrece, muchacho? Me dijeron que usted me podría decir dónde puede encontrar a Antonio Miranda. Ah, sí, Toño. Se fue hace un par de horas a su pueblo. Por cierto, quería que le pusiera pronto los herraduras a su caballo. Que dizque que porque se iba a casar. ¿Cómo la ve? Precisamente voy a su boda. No me acuerdo el nombre del pueblo. San Ignacio, rumbo a San José. Gracias, amigo. Ahorita vengo. Antonio Miranda Sánchez. ¿Qué es lo que quieres, muchacho? Yo no te conozco. Qué bonito es estar enamorado, ¿verdad? Mis padres también se querían. No entiendo. ¿Qué es lo que quieres decir? Estoy buscando a los malditos cobardes, traidores, que mataron a mi padre. Y tú eres uno de ellos. Tranquilo, muchacho. Tengo dinero. Puedes llevártelo. ¿Ese fue el dinero que te pagaron para matar a mi padre? ¿A Jacinto Jiménez? De manera que tú eres hijo de Jacinto. Llévate a Antonio a su pueblo. Quédate con el dinero. Entiérralo y dale mis condolencias a la novia. Ni una palabra de esto a nadie, porque si no, vengo y te mato. Woo, 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 woo!
¿Cuántas cartas quieres? Solo dos. Yo solamente una. Pago por ver. Full de reyes con cuinas. Full de dieces con ases, amigo. Ni modo, perdí. Lo siento, amigo. Esta vez la suerte me acompaña. ¿No le gustaría probar suerte conmigo? Lo siento, pero yo juego con hombres, no con niños. Con ti más razón. Es juego para niños. ¿Cómo ves? Lo que le gane a este mocoso, tú y yo lo vamos a ir a disfrutar a otros lados. Sí, mi amor. ¿Qué le parece si jugamos un albur? Todo el dinero en un juego. Vaya, vaya. Tiene tamaños el muchacho. Ya le quiere hablar de tú a sus mayores. Juega. Aquí está mi dinero. Yo barajeo. ¿Qué quiere? Siempre me han seguido las viejas. Me quedo con mi reina. Ni modo, amigo. Se le acabó su día de suerte. Me estás haciendo trampa. Eso es una acusación muy grave, mi amigo. ¿Qué le parece si lo arreglamos allá afuera como los hombres? Pues vamos. Te quieres morir. Eres muy poco hombre para mí. ¿Hablas de hombría? Te voy a matar como un perro. ¿Cómo te llamas? Jacinto. Jacinto Jiménez. Es una broma. Yo conozco a Jacinto y está bien muerto. Porque yo mismo le di el tiro de gracia. Maldito cobarde. Tal vez regresé de la tumba para matarte. Vas a pagar por tu traición. Ismael Hernández Pérez.
¿Cómo estás, señorita Carmela? Hola, Jacinto. ¿Así que te decidiste a venir? Pues sí, fui a hacer un encargo al pueblo de Asunción. Y como su rancho está cerca, pues me decidí a venir. Pues mira, él es Miguel. Él siempre me cuida y me acompaña cuando voy de paseo, para no estar sola. Mucho gusto, Miguel. Mucho gusto. Y vamos rumbo al Cañón del Lobo. ¿Nos quieres acompañar? Claro. Es un lugar bellísimo, te va a encantar. ¿Qué pasa, Pancho? ¿Cómo estás? Qué bueno que llegaste con bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto apuro en hablar conmigo? Por lo que veo, no te has enterado de nada. Pues, ¿qué pasó, Pancho? Habla de una vez. Mataron a Eladio, a Antonio y a Mario. ¿Qué? Eso no puede ser. Dicen que fue una venganza. Otros cuentan que fue un pistolero a sueldo. Pero hay quien afirma que fue un ánima en pena. ¿Qué? ¿Qué estupidez estás diciendo? Es cierto. La gente que lo ha visto no quiere dar detalle. Por miedo de que si dicen algo, los mate. Entonces, ¿cómo saben de este asesino? Se encontraron los cadáveres en diferentes lados. Han querido interrogar a la gente que iba con ellos a la hora de su muerte. Y pues no dice nada. Seguramente alguien pagó para que nos desaparecieran. Pues puede ser, pero está muy raro. La única que habló fue una muchacha que quedó como embrujada. ¿Embrujada? ¿Cómo está eso? Por eso dicen que es un ánima en pena. Cuentan que ella misma lo vio. Mató a Eladio. Sacó un papel. Mencionó el nombre de Mario. Y al poco tiempo después, lo encontraron muerto. Estoy seguro que es un pistolero a sueldo. Lo más extraño de todo esto fue cuando Eladio le preguntó su nombre. Y se dijo llamar Jacinto Jiménez. El asesino del candidato. Eso es imposible. Yo mismo lo vi morir. Pues sí. Pero no vaya a ser el diablo. A lo mejor es el ánima en pena del difunto y los está matando. No, eso no puede ser. Debe haber una explicación.
Pues ya estás enterado. Como sé que todos eran tus amigos y tuvieron algo que ver con la muerte de Jacinto Jiménez, pues ándate con cuidado. Te agradezco mucho, Pancho. Voy a andar con cuidado. Voy a ver al patrón. ¡Qué bonito lugar! ¿Te gusta? ¡Ven! Me siento sola y triste, vengo aquí. Estando aquí se me quita todo lo malo o negativo que pueda tener. Sí, es maravilloso. Pero no entiendo cómo una muchacha tan bonita como tú puede estar sola y triste. No, el dinero no lo es todo en esta vida. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo nací en la pobreza. A veces no teníamos ni para comer. Pero aún así, mis padres y mis hermanos éramos muy felices. Me estás dando la razón. Yo nunca tuve hermanos. A mi papá casi nunca lo veo. Y mi mamá... mi mamá murió. Lo siento mucho. Mi papá se la pasa pensando en el dinero y en el poder. Casi nunca lo veo. Para mí es un completo extraño. Me la paso atendiéndolo. Ahora te entiendo. Seguramente... ahorita debe estar emborrachándose y contando su dinero. Nosotros, aunque pobres, éramos muy unidos. Y siempre trabajábamos juntos y compartíamos todo. Yo platicaba mucho con mi padre. Éramos muy buenos amigos. Te envidio. Eres el único hombre con el que he platicado de mis cosas. No sé, te siento noble. Amoroso, honesto. ¿Tú nunca has tenido novio? No, nunca. Mi padre me lo prohíbe. Dice que quiere que me case con un hombre rico y de alta sociedad. Pues aquí no creo que haya muchos. Me quiere mandar a la capital. Dice que ahora que se postule de gobernador. ¿Gobernador? Pues no lo culpo. A lo mejor tiene razón. Tú necesitas un catrín de la alta sociedad para que te dé buena vida. No. Yo necesito un hombre como tú. Un hombre trabajador. Un hombre con buenas bases morales. Que me quiera por lo que soy, no por mi dinero. ¿Sabes? Me gustaste desde que te vi. Sí. Tú también a mí. Y mucho. Deberíamos irnos. Tu padre debe estar preocupado.
está bien. Pero esa es la peor estupidez que he oído yo en mi vida. Pistolero a sueldo. Venganza. ¿Y eso del ánima en pena de Jacinto Jiménez? ¿Cómo te fue, hija? Muy bien. Me encontré a mi amigo. Chinto. Mucho gusto, señor. Está bien. Traes algo de comer y otra botella. Sí, papá. Con permiso. Voy a preparar algo de comer. Yo le traigo la botella a tu papá. Eres un amor. Ahorita nos vemos. Te vas a encargar de ese tipo. Busca gente. Pistolero, no sé. Tienes que acabar con él. A mí no me conviene políticamente hablando. ¿Me entiendes? Carajo, muévete. Es que no puede ser. No puede ser. Seguramente alguien supo lo que hicimos. Ha de ser algún político que no quiere que llegue yo a gobernador. Aquí tiene su botella, señor. Está bien, déjanos solos. Después hablo contigo. Con permiso, señor. Es increíble. Alguien nos delató. ¿Cómo es posible que supieran que nosotros cuatro matamos a Jacinto Jiménez? Sería el banquero. Él era el único que sabía nuestro trato. Es más, yo le di una lista de los nombres de la gente que supuestamente Jacinto iba a matar. Una lista que le entregué a Jacinto. Sus nombres iban incluidos. ¿Nuestros nombres? Sí, pero solamente fue para llenar el contrato. Nunca me imaginé que fuera a pasar esto. Además, ya después de muerto Jacinto, pues el contrato no tendría validez. No puedo creerlo. Por eso algo no concuerda. Ese documento no puede ser cobrado hasta que no se cumpla lo estipulado en ese contrato. ¿Cómo pudo hacernos esto, jefe? A lo mejor sí fue un ánima en pena. No seas estúpido. Ese contrato jamás será cobrado, y menos por un fantasma. A menos que sea por un familiar. Así es que ustedes fueron los que mataron a Jacinto Jiménez. ¿Qué te crees, muchacho, venir aquí a culparme? ¿Que no sabes quién soy? Ahora sé quién es. Es un desgraciado, maldito asesino.
Entonces fuiste tú. Mi padre antes de morir me dio una lista para cobrar un dinero que le quedó pendiente. Aquí traigo la lista y el documento. Tranquilo, muchacho. Mira, yo tengo mucho poder y dinero. Pídeme lo que quieras. Es más, ¿te gusta mi hija? Es un miserable. No le importa nada, ni su familia. Solo el poder y el dinero. Aquí se le acabó su reinado de muerte y traición. ¿Pero qué está pasando, papá? ¿Qué es todo esto? Lo siento, don Felipe. Esto no se va a quedar así. Mejor deme todo el dinero que tenga. Y yo me voy de aquí. Suelta a mi hija, desgraciado. Ella no tiene nada que ver en todo esto. Podemos llegar a un arreglo. Ya yo, el hijo de Jacinto. Solo quedo yo para cobrar el documento. Así es que, ahí ustedes se la arreglan. Deme el dinero o la mato. Está bien, tranquilo. Ahorita voy por el dinero. Pero, ¿qué es todo esto? Tu padre mandó matar al candidato. Y luego mató al mío. Haciéndole creer que cobraría un dinero. ¿Tú? ¿Pero cómo pudiste? Sí, eso es cierto. Él nos mandó matar a Jacinto Jiménez y al candidato. ¡Cállate, idiota! ¡Y suelta a mi hija! Perdóname, hija. Carmela. Jacinto. Carmelita.